Buenas tardes otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias, el Evangelio de Juan, otra vez. Vamos a ir al Señor en oración para comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias Señor por la oportunidad que tenemos de estar en tu presencia y de ahora, Señor, abrir tu palabra. Te damos gracias Señor por el privilegio que tenemos de en libertad. Con gozo, Señor, con, con paz por la obra de Cristo, de poder abrir tu palabra y ser desafiados a vivir para ti, de poder conocerte más por medio de la Escritura, de entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y pedimos que por favor bendigas eh, la predicación de tu palabra, que ante la exposición de tu palabra que trae luz, nuestras vidas sean desafiadas y transformadas. Que el poder de tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, Señor, para que podamos vivir para tu gloria, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que, que nos hable, Señor, en el nombre de Jesús, quien Juan nos, nos, nos describe de manera gloriosa. Amén. Bien. Eh, me, me, me falló el chiste de hoy a la mañana. Porque vine a la mañana y, y mientras estaba por. Comenzar a predicar, miro acá abajo del púlpito y veo una llave cruz. Eh, <laughs> y digo, ¿qué hace una llave cruz adentro? Después revelé, de, de, estuve investigando y descubrí que había pasado. Eh, se reveló el misterio, gracias al pastor Roberto Espósito de San Miguel. Eh, pero fue, fue muy gracioso que termino de orar y hago así, miro, y hay una llave cruz. Digo, ¿qué? Es una incitación a la violencia la llave cruz. Eh, <laughs> Bien, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Eh, nosotros vamos a ver una sección muy breve de, en comparación con otros pasajes que venimos viendo hasta ahora, pero realmente relata una historia muy emocionante, eh, con una verdad que es esencial para la vida del creyente y de, de Yapa, hay en un pasaje muy cortito, hay dos aparentes contradicciones bíblicas que eh, la crítica... A, ha usado durante siglos para decir la Biblia no es confiable, la Biblia no es la palabra de Dios, pero que tiene una solución muy fácil y vamos a ver hoy a medida que, que estudiamos el pasaje. Pero para comenzar con nuestro pasaje de hoy, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que un padre llegaría a hacer por un hijo? ¿Qué es lo que un padre estaría dispuesto a hacer por, por, por su hijo? ¿O por, por su hija? ¿no? Si ¿Tienes hija? Algunos tal vez podrían darme... Buenas respuestas que marcan el cuidado y amor que, que dan por sus hijos o los sacrificios que hacen por, por sus propios hijos. Algunos de ustedes que todavía no son padres, tal vez podrían contarme algo que su padre hizo por ustedes, que, que, que quedó grabado eh, en su corazón, porque uno está dispuesto a hacer cualquier cosa, por sus cosas, impensables muchas veces por, por, por un hijo. Yo me acuerdo que... Eh, una vez uno de mis hijos me pidió que actuara para, para un acto del colegio, algo que era impensado para mí, algo que era no negociable para mí, pero me rogó, y me rogó con la ayuda de su madre, obviamente, me eh, decía, por favor, no hay ninguno de los padres se anotó, la maestra pasó y nadie quiere actuar, por favor, por favor, por favor, por favor. Yo no quería hacerlo, pero bueno, me dije, uno hace lo que sea por su hijo. Eh, entonces mi esposa escribió en el cuaderno que yo era me ofrecía para actuar. Al otro día la maestra estaba radiante de contenta y me dice, papá, venga, por favor. Y, y me da una hoja y no solamente actuaba, sino que me dio el papel principal y tenía que hacer de Manuel Belgrano. Así que tenía que estudiar un montón de diálogos y decía, tengo que memorizar un montón de esto y no me gusta memorizar sobre todo cosas que no tienen que ver con la Biblia, no nada que ver. Pero bueno, uno hace lo que sea por su hijo. Entonces llegó lo que fue la peor parte. Mi hijo llegó a un descubrimiento y me dice: ¡Pa! Con su manualcito, mirá. Belgrano no tenía barba. Vos te tenés que afeitar. Y fuimos: No. No es negociable. Pero para hacer un mueble en grano te tenés que afeitar. Y fue así la conversación un par de días hasta que dije: Está bien. Una feité, parecía un nene de 14 años, pero bueno, era por mi pequeño hijo, y ya estaba. Era, que era lo peor que podía pasar. El acto era lo peor que podía pasar. Fue un desastre. El acto fue un desastre por donde lo mires. Llovió a Cántaros. La maestra que estaba encargada de la organización no vino. Yo estaba tratando de seguir el acto como habíamos practicado, como estaba escrito en el papel, y había solamente. Estaban todos los chicos del curso. Mi hijo era primer grado, imagínate la coordinación que tiene primer grado con, con la coreografía que tenían que seguir. Y la otra persona adulta que estaba era el tío de uno de los nenes, que aparentemente tenía complejo de, de, de estrella y quería ser el centro de todo. Entonces comenzó a improvisar. Y se ponía al lado mío y él hablaba con cosas que no estaban en el papel, no me daban los, el pie para los diálogos que yo había memorizado por, por semanas. Después los chicos empezaron a hacer su coreografía, vieron cómo son que los nenitos van bailando, haciendo como soldaditos, van y vienen. Bueno, y el tipo no tuvo mejor idea que por irse por. Imagínate el espectáculo de 10 chiquitos de primer grado y un tipo que mide casi 2 metros por atrás de ellos con el sombrerito de granadero haciendo exactamente los mismos movimientos o tratando de hacer los mismos movimientos. Fue un desastre. Pero lo único que importaba es que mi hijo estaba feliz, su sonrisa, sonrisa de oreja a oreja porque su padre había hecho Belgrano y. Valió la pena porque uno hace lo que sea por un hijo. Nosotros vamos a ver una historia que muestra esta verdad hoy en nuestro pasaje. Eh, vamos a ver un hombre que eh, piensa exactamente igual, pero que su situación es completamente diferente. Él está atravesando lo que tal vez es la peor situación posible, que, que tenga su tu hijo gravemente enfermo y no puedas hacer absolutamente nada al respecto, nada. Solamente tiene un último recurso. Una última esperanza. Hay un hombre, hay un nazareno que está comenzando a ganar fama a donde quiera que va porque está haciendo señales impresionantes a donde quiera que va. Entonces él tiene que ir a verlo. ¿Serán verdad todas las historias que, que escuchó acerca de este nazareno? ¿Será que podrá ayudarlo en alguna manera? ¿Será que querrá ayudarlo en alguna manera? Bueno, entonces toma la decisión de ir a Jesús porque la vida de su Hijo está en juego. Nosotros vamos a ver hoy, recuerdan que dije que nosotros vamos a ver en el Evangelio de Juan siete señales, nosotros vamos a ver hoy la segunda señal y la segunda señal registrada por Juan eh, nos enseña que Jesús es el Señor Todopoderoso que obra en la vida de aquellos que creen en su palabra. Esa es la enseñanza que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Jesús es el Señor Todopoderoso que obra en la vida de aquellos. Que creen en su palabra. Vamos a leer nuestro pasaje Juan 4, comenzando en versículo 43. Después de los dos días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los Galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a... Galilea. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy tres enseñanzas acerca de la fe que nos enseña la segunda señal del Señor. Tres enseñanzas acerca de la fe que nos enseña la segunda señal de Cristo. Primera enseñanza, enseñanza número uno. Cuando la fe está basada en la vista, nunca le da la honra al Señor. Cuando la fe está basada en la vista, en las señales, nunca honra a Cristo. Ahora, la semana pasada, el Señor y eh, sus discípulos están en la despreciada tierra de Samaria, recuerdan eso, Va, la semana pasada y las últimas tres semanas que venimos estudiando el pasaje, eh, donde muchos creyeron por el mensaje de la mujer y muchísimos más creyeron por la palabra misma de Cristo. Y entonces, no solamente creyeron en Cristo, sino que reconocen que Él es el Salvador del mundo, un título que se da por primera vez en el Nuevo Testamento por por parte de estos despreciados por el resto de, de los judíos, por los samaritanos. Dicen, nosotros hemos reconocido que vos sos el Salvador del mundo. Ahora ellos le piden a Jesús que se quede en Sicar, que se quede a vivir con ellos en Sicar, pero Jesús se queda enseñándoles solo dos días y nos dice en nuestro pasaje que después de los dos días, después de esos dos días que se quedó en este lugar, él salió de ahí para Galilea. Entonces el Señor sale de... Eh, de, de, de Samaria, de Sicar, y viaja 60 kilómetros aproximadamente hacia el norte, al lugar donde él se crió toda la vida, a Nazaret. Él va a, a, a su aldea, a su, a su tierra natal. Y versículo 44 nos dice, porque Jesús mismo dio testimonio que un profeta no se le honra en su propia tierra. Y acá es donde nosotros tenemos una aparente contradicción. Y otra vez son dos contradicciones en, en nuestro pasaje. Jesús dice que un profeta no tiene honra en su tierra. Sin embargo, en el siguiente versículo dice que fue bien recibido. Entonces, muchas personas han atacado el, el relato, el texto bíblico, por estas palabras, porque es una cuestión de, es una obviedad. Juan tendría que ser demasiado pavote, ¿no?, para estar escribiendo, y dice, Jesús dijo que no tiene honra, y lo próximo que, que escribe es que fue recibido con honra en, en su propia tierra. Entonces dicen, tiene que ser un error, hay un error, entonces por, por eso la Biblia no es digna de, de confiar. ¿Por qué dice esto el texto? Es la pregunta. Nosotros tenemos que entender en qué contexto Jesús dijo estas palabras que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y tenemos que verlo a la luz de lo que quiere enseñar Juan eh, eh, en, en todo su evangelio. En Mateo 13 nosotros tenemos el relato lo, lo mismo, ¿no? Cuando Jesús va a Galilea nos dice y llegando a su pueblo esto es Nazaret les, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían de esto de Jesús ¿Dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas, todas sus hermanas, con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo este, eh, todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí, a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, si vos lees el pasaje paralelo de Marcos 6, nos dice exactamente lo mismo, y después termina diciendo, y no pudo hacer allí ningún milagro, sino sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y esto es Jesús, estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces este es el trasfondo en el cual Jesús dijo esto que no hay profeta sin honra y Juan escribe y dice que Jesús testificó estas palabras es en tiempo auristo que es tiempo pasado él ya testificó ahora Juan usa acá lo que llamamos un poquito un tecnicismo una conjunción preparatoria este que nosotros vemos porque porque sería mejor entendido como ahora puesto que puesto que Jesús declaró que a un profeta no se le honra en su propia tierra, eso marca el contraste con el pasaje que sigue a continuación, con lo que dice a continuación. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron. Y la idea acá es que le dieron una cálida bienvenida a Cristo. Lo recibieron súper contentos de que Cristo vino, pero no como el Mesías. No lo recibieron como el Señor. No lo recibieron como lo recibieron en Samaria. Sino que lo recibieron, fíjense lo que dice el pasaje, porque, ¿qué pasó? Habían visto, habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces, su actitud está basada en lo que vieron sus ojos. Nosotros estudiamos estas cosas en Juan hace un par de meses, en Juan 2, donde Jesús limpia el templo en Jerusalén durante la Pascua y en... Capítulo 3, nosotros vemos que Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, nosotros vemos todas las señales que vos hiciste. Entonces Jesús hizo un montón de señales durante la Pascua en Jerusalén, que Juan no registra, pero que Jesús hizo y Nicodemo las la reconoce, pero estos Galileos no le dieron la honra porque realmente no creían en Jesús. Era simplemente porque vieron lo que Jesús hizo. Entonces por eso le dan la bienvenida. Es más, versículo 48, que vamos a ver un poquito en profundidad después. Jesús los reprende a todos. Los galileos. Y le dice, si ustedes, segunda persona plural, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Su fe está basada en lo que ellos ven. Recuerden lo que nosotros vimos cuando estudiamos la limpieza del templo, Juan capítulo 2. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, recuerden ahí vimos un juego de palabras, muchos creyeron en su nombre al ver que las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Recuerdan que hay un juego de palabras porque es el mismo verbo. Muchos creyeron en él por las señales que él hacía, pero Jesús no creía en ellos, porque sabía cuál era su corazón. Muchos confiaron en Jesús, pero Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque sabía que su fe estaba basada en las señales que habían hecho. Nosotros también tenemos que recordar el propósito de este libro. Juan escribe. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer nosotros tengamos vida en su nombre. Entonces, Juan está haciendo acá una clara diferencia entre lo que significa creer y lo que significa no creer. ¿Qué significa la verdadera fe y cuál es la fe que no es bíblica? Entonces, nosotros no tenemos acá una contradicción bíblica. El mundo ve una contradicción, el mundo no, no conoce al Señor, pero acá tenemos una confirmación, realmente. Ellos le dieron la bienvenida a Cristo por las señales por lo que ellos vieron hace un par de, de, de meses tal vez en, en Jerusalén. Estaban interesados por lo que Cristo podía hacer en sus vidas y nada más. Lo que Jesús podía hacer, cómo podían ser beneficiados por el poder de Cristo. Esto lo vamos a ver vez tras vez en, en el Evangelio de Juan. Ah, ante los ojos del Señor, este tipo de fe no le da honra. Por eso él dice... No hay profeta sin honra. Este tipo de fe no le honra porque no le da el lugar que él se merece. Que él se merece como Señor, que él se merece como, como Salvador. Ven la diferencia entre estos galileos y lo que vimos la semana pasada con los, con los samaritanos. Los samaritanos vinieron delante de él, comprobaron por qué, por sus palabras, que Jesús es el Salvador del mundo. Estos galileos vieron las señales de Jesús, vieron todos sus milagros, pero no le dieron la honra que él. Merece, sino que solamente buscaban recibir algo de Cristo. Nosotros vamos a ver esta verdad más ampliamente cuando llegamos a Juan capítulo 6, donde nosotros vamos a ver la quinta señal, cuando Jesús multiplica la, la, la comida y enfrenta a ellos con la misma verdad. Lo están siguiendo para todos lados y Jesús dice, ustedes me están siguiendo por la comida. Y ellos dicen, después de haber visto las señales que hizo Jesús, vieron y dicen, ¿qué señal haces vos? Y Juan 6 nos dice que después de que Jesús los enfrentó ellos dejaron de seguir, sus discípulos, no, lo, no su grupo, sus doce, pero el resto de los discípulos de Jesús que constantemente estaban detrás de él, dejaron de seguirlo. Juan 666 dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque este tipo de fe que está basada en las señales, en lo que pueden recibir de Cristo, no honra al Señor. Ni le importa si quieran honrar al Señor. Si Cristo me da algo y yo puedo recibir algo de Cristo, buenísimo. Y si entonces Cristo no me da nada, lo dejo de seguir. Busco un plan B. Y es lo que estaban haciendo estas personas. Hermanos, lamentablemente este es el tipo de fe de la iglesia cristiana en general. Lamentablemente es así. Y yo no sé qué tipo de redes sociales tenés, pero si tenés redes sociales puedes ver que esto es una realidad. Cada semana, cada semana, millones... Y millones de hombres y mujeres se congregan en cientos de miles de iglesias alrededor de todo el mundo bajo un único lema: vení a buscar tu milagro, vení a buscar tu milagro. O oh, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. O oh, vení y busca tu sanidad, o oh, tu prosperidad económica, cosas por el estilo. Hace hace muy poco. Hace muy poco uno, uno de estos pastores decía, vení a nuestro gran culto de liberación, donde se van a romper las cadenas de todas tus deudas. Yo estaba, no sé qué hace Dios un milagro y te saca del veraz, no, no, no sé cómo, cómo funcionaría eso, pero no está en la Biblia. Pero ¿entienden lo que es? Promocionan a Jesús para que ellos vengan a la iglesia por lo que Jesús puede hacer por ellos, por lo que les puede dar la lista es infinita. En cada una de estas iglesias le dan la bienvenida a Cristo, le dan la bienvenida al Espíritu Santo, le dan la bienvenida al Padre por lo que Dios puede hacer por ellos, por lo que puede hacer no por quien es Él como el Señor. Siempre buscando las supuestas, supuestas señales y milagros. Y a la luz de la palabra de Dios, y como nosotros vamos a ver en los versículos que siguen, la fe que tiene su base en este tipo de cosas no es verdadera. No tiene fundamento, no tiene sustento, no tiene asidero. No es fe verdadera, no es fe bíblica. Estas personas, y otra vez, esto es una verdad difícil, y, y yo supongo que si hay muchas personas viendo esto fuera de nuestro círculo de enseñanza bíblica, de sana doctrina, se van a escandalizar por esto. ¿Por qué? Porque la iglesia en general piensa de esta manera, pero la fe que está basada en las señales, en lo que Jesús puede hacer por ellos, no es bíblica. De acuerdo a los estándares bíblicos, estas personas realmente no creen en el Señor. Su fe no es fe verdadera, porque su fe está basada en lo que Cristo puede hacer y nada más. Es terrible, es terrible, es terrible, porque como digo, millones y millones de personas en cientos de miles de iglesias cada semana yendo al infierno, porque no conocen al Señor, porque en su fe no es bíblica, porque se acercan a Cristo no por quién es él, no por lo que él hizo en la cruz. Sino por lo que pueden recibir, por el milagro que pueden recibir, por la sanidad que pueden recibir, por la prosperidad que pueden recibir. Es terrible, realmente, pero hermanos, estos pasajes nos desafían a nosotros también. No, no en el sentido de que vamos a terminar siendo carismáticos, no, pero nosotros no buscamos este tipo de cosas extraordinarias, pero la pregunta que surge de este pasaje para nosotros es justamente la misma: ¿Por qué te acercas a Jesús? ¿Por qué te acercas a Cristo? ¿Qué es lo que hace que en tu corazón le des la bienvenida a Cristo y digas, oh, bienvenido Jesús a, a, a mi vida y a mi corazón? ¿Qué es lo que hace que le des la bienvenida a Cristo? ¿Por qué te acercas a Jesús? ¿Es por la paz que Cristo promete? ¿Es por la respuesta a las oraciones que estás esperando por meses? ¿Es el deseo de una familia feliz? Es por el gozo que Cristo ofrece. ¿Por qué te acercas a Jesús? Y no me malinterpretes. ¿no? Todas estas cosas son una realidad. Todas estas cosas pueden llegar a ser bendiciones que, por la pura gracia del Señor, pasan en nuestras vidas. Sí, que el Señor nos va dando a medida que nosotros conocemos al Señor y vamos creciendo en Él, obedeciéndolo, sirviéndolo. Vienen esas cosas, la paz en nuestro corazón se incrementa, nuestra familia se une, oraciones son, son respondidas, el gozo comienza a fluir de nuestros corazones, pero nunca tiene que ser la razón por la cual buscamos al Señor. Nunca. Porque es exactamente la misma actitud que estos Galileos. Yo busco a Cristo por lo que Él me puede dar, por lo que Él puede hacer por mí. Si esa es mi actitud, yo no soy muy diferente a estos galileos, porque mis motivaciones son exactamente iguales a las de ellos. La fe en Cristo tiene que ser diferente. La fe en Cristo es completamente opuesta a la búsqueda de señales y lo que Cristo puede hacer por mí. Entonces, ¿qué tipo de fe es la que debo tener? Vamos a la enseñanza número 2, seguimos con nuestro pasaje de hoy. Enseñanza número 2, <coughs> versículos 46 al 50. La verdadera fe, la verdadera fe tiene como su fundamento la palabra de Cristo. La fe verdadera tiene como su fundamento la palabra de Cristo. Versículo 46 nos dice, "Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino." Recordamos que acá es donde él realizó su primera señal, donde él manifestó que él es el Señor sobre toda la creación. Él puede transformar el agua en vino sin siquiera hablar, sin que nadie se dé cuenta. Él es todopoderoso, Él es el Señor. Y si bien el texto nos dice que así realizó el milagro delante de pocos testigos, eh, es probable que esos testigos hayan menos como, como son los pueblitos, ¿no? Los testigos esparcieron el, el chimento por todos lados. Y también tenemos que pensar que. Eh, un montón de, de personas desde Nazaret siguieron a Jesús, porque es lo que pasa en este tiempo, cuando, cuando un profeta está haciendo señales, eso es reconocido, un montón de personas lo, lo siguen. Y Juan nos cuenta, nos dice que allí había cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Ahora, algunos ven una contradicción bíblica, acá la segunda contradicción bíblica, y dicen que esta historia. ¿no? Del oficial del rey con su hijo enfermo, es una historia reversionada por Juan del relato de la sanidad del Centurión, y de, del siervo del Centurión, en Mateo 8 y en Lucas 7. ahora, realmente ni vamos a pasar el tiempo analizando esto, eh, aunque tenía un cuadrito y todo esto, pero es obvio que se trata de dos relatos completamente distintos. Eh, no es difícil de, de solucionar esta contradicción bíblica. Realmente, esto es un relato donde el Señor trata de una manera con. Un hombre que tiene a su hijo enfermo y el relato de Mateo 8, Lucas 7, trata de una manera completamente diferente con un centurión que tiene a su siervo, su esclavo enfermo. Entonces son dos historias completamente distintas. Entonces ni vamos a perder el tiempo, pero ahí están dos contradicciones bíblicas menos eh, con las que lidiar. Acá en el evangelio que estamos estudiando se nos presenta a este oficial. ¿Sí? La palabra ahí en griego, eh, basílicos, de donde nosotros tenemos la palabra basílica, que es un lugar, ponele un lugar central de, de, de adoración, ¿no? ponele, eh, da la idea de justamente eso, es alguien, es un principal, es una persona que literalmente está al servicio de un rey. Este hombre es miembro de la nobleza, lo más probable es que sea un, eh, un noble que es oficial del rey de Santipas, ¿sí? que no es rey, en realidad es tetrarca pero él, él tiene una parte, él gobierna sobre la región de Galilea, pero entonces este hombre es oficial del rey. Eh, Algunos piensan que se trata de un gentil, eh, realmente no sabemos, hay, hay eh, comentaristas y eruditos que dan muy buenas eh, opiniones de por qué es un gentil y otros de por qué es un oficial de, del rey que es un judío, en realidad no sabemos. Si es un gentil, es muy interesante. Porque vemos el patrón en Juan de el libro de los Hechos, no. Jesús fue a Jerusalén, habló con Nicodemo, un judío, después fue a Samaria con esta mujer y los samaritanos, y después un gentil, el resto del mundo. Y es el patrón del libro de los Hechos, no. Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo, es interesante. Pero sea gentil o judío, este hombre es un, un noble, es un aristócrata, es un privilegiado. Se trata de alguien que tiene mucha honra y poder. Mucha honra y poder como nosotros no entendemos hoy, realmente, porque nosotros por ahí pensamos bueno, es como, es como un político o como un parte de la nobleza hoy, no, es, es mucho más. tiene mucha mucha más influencia. Una persona que está acostumbrada a vivir bien, que es muy respetado, que es obedecido por todos, a donde va él habla y se obedece a su palabra. Pero el texto nos dice que tiene un problema, nos dice que su hijo está enfermo en, en, en Capernaum, que, que ya vimos, es una ciudad pequeña de pescadores que está en la punta noro, noroeste, del, noroeste del mar de Galilea. Eh, no sabemos el diagnóstico exacto que, que, que tiene este, este muchacho, pero sabemos que tiene fiebre y que es aparentemente es algo muy grave. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro, nos dice el pasaje. Entonces, este hombre escucha que Jesús está en la zona, que, que está haciendo su ministerio itinerante por acá, y decide viajar y hace un camino de entre 25 y 30 kilómetros hacia el sudoeste, hacia Caná, baja en el mapa, aunque sube eh, en el relieve, digamos, eh, 25 kilómetros al sudoeste hasta Caná. Ahora, quiero que hagamos dos cosas, que nos pongamos en el lugar de este hombre y que no perdamos todo el dramatismo que nos muestra Juan acá, porque recuerda, Juan es un maestro realmente de la narrativa. Eh, fíjense lo que pasa con este hombre, es una persona que, con este cargo, otra vez, nosotros no nos damos una idea, pero con este cargo tiene acceso a riqueza. Y no riqueza como nosotros que esperamos el aguinaldo. Esto es riqueza en oro, realmente. Entonces tiene acceso a los mejores médicos disponibles. Así que que esta situación en la que esté lo hagas ir a Jesús es tan desesperante que ya no hay más tipo de esperanzas. Humanamente hablando, no hay nada que se pueda hacer por su hijo. Nada. Y recuerden que en este tiempo dice que es una fiebre. Y dice, bueno, una fiebre, ¿nosotros qué hacemos hoy? Encajamos a nuestros hijos ibuprofeno y se acabó. No, pero en este tiempo una infección. Un, una infección en un diente te mataba. Literalmente. Pero él oyó que Jesús había venido a Galilea y fue a su encuentro. Él está escuchando acerca de Jesús. Y tal vez dice, tal vez hay una luz de esperanza. Tal vez todos hablan de las señales que este hombre hace, hay algo especial en él. Entonces, tal vez, tal vez. Y, y quiero que otra vez, hermanos, no perdamos todo el dramatismo del pasaje, el dramatismo que nos muestra Juan acá, porque nos dice que y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo. Y esto en el griego es, es clarísimo, es un verbo imperfecto, que nos muestra que este funcionario imploraba, rogaba constantemente. No es que vino y le hizo una oferta a Jesús sino que él vino delante de Cristo y le rogaba, le suplicaba, le imploraba, Señor, por favor, baja, Señor, por favor, bajá, Señor, por favor, baja a sanar a mi hijo. Y, y la idea acá, justamente una aclaración acá, nosotros recordamos cuando dijimos, vas a Jerusalén y ¿qué haces? Subís, porque Jerusalén está en un monte. Cuando vos vas a, a Galilea, a Capernaum, vos qué haces? Bajás, porque el mar de Galilea está bajo el nivel del mar. Entonces, sin importar de dónde vas, vos bajás. A Capernaum y las ciudades eh, aledañas. Entonces, él está diciendo, Señor, por favor, baja, baja, baja a sanar a mi hijo, por favor. ¿Pueden imaginar a este hombre? Señor, baja a sanar a mi hijo. Señor, vení conmigo. Jesús, por favor, vení, por favor. ¿Por qué tanta desesperación? Porque él sabía que este muchacho estaba al borde de la muerte. Estaba. A punto, dice el, el texto, a punto de morir. Es una situación desesperante, realmente, desesperante. Pensaba en el pasaje eh, y recordaba algo que me sucedió después de una predicación. Yo había predicado acerca del consuelo que el Señor nos da eh, y había utilizado como ejemplo una situación horrible que nosotros tuvimos que nos pasó con nuestro hijo Noah. ¿no? Nuestro hijo Noah tenía dos meses de vida, muy chiquitito y eh, tuvo una infección urinaria sin síntomas, algo muy raro, muy raro. Él, lo notamos que, estaba, que actuaba raro, no tenía fiebre, pero se quejaba, lloraba. Entonces lo llevamos a, a la guardia de, del hospital, estaba colapsado, estaba lleno de gente y no entendíamos qué pasaba con él, pero él lloraba y lloraba, su, su llanto era raro. Entonces pasó una médica, que era la médica que era la gracia del Señor en todo esto, era una médica que estaba encargada de, de la guardia en ese momento, y pasa por allá y dice, ¿qué pasa con este nene? Digo, no sabemos, realmente está, está llorando, no sabemos qué tiene. Y ella hizo así, le sacó la ropita, le vio la piel que estaba reticulada y automáticamente me lo arrancó de los brazos, me lo arrancó de los brazos y salió corriendo al cuarto de emergencias. Fue una situación horrible. Nosotros con mi esposa comenzamos a correr detrás de ella, entraron en un cuarto de, de dos por dos, muy chico, y literalmente nueve personas comenzaron a tratar de salvarle la vida. Porque había la infección urinaria, le había tomado todo el cuerpo y estaba muriendo, literalmente estaba agonizando. Y la médica me dijo, si estaba 15 minutos más así, se te morían los brazos. Fue horrible, horrible ver como nueve personas a la vez están poniendo vías en tu hijo, poniéndole cables por todos lados. Lo estabilizaron un poquitito y después de dos horas comenzó a colapsar otra vez y ahí finalmente lo estabilizaron y estuvo internado dos días. Estuvimos internados dos días junto con él. Y recuerdo, ya casi no tenía batería en el celular y en ese momento al grupo de diáconos que tenía, le digo, yo era diácono en ese momento, les escribo y digo, no está muriendo, no está muy mal, por favor oren, oren. envié el WhatsApp y se me acabó el celular, murió. Y ahí que fue una situación horrible, pero éramos cristianos. Nuestra esperanza estaba en el Señor. Nuestros hermanos constantemente estaban enviándonos mensajes que después que cargamos el celular nos dijeron estamos orando. Al otro día, inmediatamente al otro día, a primera hora, Pastor Reinaldo estaba ahí consolándonos y, y acompañándonos. Éramos cristianos, la iglesia estaba orando por nosotros. Cuando yo terminé de predicar este mensaje y, y que hablé acerca de esta ilustración y cómo la iglesia nos, nos, nos consoló, eh, se acercó un hombre, un hermano muy, muy amado por mí, y me dijo, yo también sé lo que es pasar por esa situación. Porque a mí también mi, mi hija chiquitita estuvo a punto de morir. Inmediatamente comenzó a llorar desesperado. Y me abrazó y yo estaba, no entendía nada. Y él me dice, yo no conocía a Cristo. Yo no conocía a Cristo. Y pensé que se moría. Pensé que mi hijita se moría. Y estaba desesperado. Y me sentía muy solo. Me sentía tan solo porque no tenía a nadie, no conocía al Señor, no tenía a nadie, y mi hija se moría y lloraba, lloraba sin parar, realmente. Y me hizo acordar este oficial del rey, no tiene a nadie más, no tiene absolutamente a nadie, por eso viene a Cristo. ¿Cuál será la respuesta de este hacedor de milagros? Eh, ¿Estará dispuesto a hacer una señal más? Porque después de todo este es un oficial de Herodes, alguien con una posición, alguien que tiene que ser obedecido, alguien que debe ser obedecido. Y sin embargo, lo vemos acá, humillado, humillado en frente de un carpintero pobre, siendo el más pobre todavía, teniendo todo no tiene nada. Está mendigando un milagro. Sus títulos no sirven de nada, su dinero no sirve de nada. Jesús, un poco de misericordia, porque mi hijo se está muriendo. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Qué respuesta del Señor? ¿Qué respuesta? Por las palabras del Señor, vemos acá que la fe del funcionario es exactamente igual a la de los Galileos. No es para salvación. No es reconociendo quién es Jesús, sino que quiere la sanidad del muchacho. También vemos que la reprensión que da el Señor acá no solamente es para este oficial, para este funcionario, sino que es para todos los presentes. Es, es, está hablando en segunda persona plural. Se dan cuenta, dice, ustedes no creen. Porque si ustedes no ven señales, no van a creer nunca. Su fe está basada en las señales. Y están pensando en las señales, y pensando en las señales, están perdiendo la salvación de sus almas. Y podemos entender por qué Jesús no tuvo honra en su tierra. Ellos están interesados en las señales. Y ese tipo de fe no salva, porque es un tipo de fe que se mantiene, se sostiene por señales, milagros, manifestaciones de poder. Y fíjense, este hombre acá, desesperado, piensa y él dice, es necesario que este hacedor de milagros baje conmigo, que vaya hasta el lugar y haga una manifestación de poder, que me acompañe 30 kilómetros y que vaya conmigo y que haga algo extraordinario y que mi hijo sea sano. Pero el Señor le dice con la respuesta que le dan versículo 48 acá, no. Señor, por favor, baja. Ustedes no creen. Ustedes quieren señales. Su respuesta es no. Y me preguntaba mientras estudiaba este pasaje, ¿cuál sería mi respuesta ante Cristo si me dijera no? A mi oración. Y te pregunto a vos, ¿cuál sería tu respuesta ante Cristo? Si dijera no. Si fueses ante el Señor y dijeras, Señor, quiero esto en mi vida, Señor, por favor, dame esto en mi vida. Y Cristo dice: No, Señor, Dios mío, este es mi deseo, el anhelo de mi corazón. Y el Señor dice, No. Jesús, por favor, dame y llena el espacio en blanco. El Señor dice, no. Si la respuesta fuera un no, ¿seguirías a Cristo igual? ¿Tendrías gozo igual? ¿Perseverarías en la fe igual? Este oficial no, no se rinde, él sigue rogando. Él sigue rogando, sigue implorando. Pero luego de la reprensión de Jesús, hay un cambio en su actitud. No sé si se dan cuenta en el texto. El oficial del rey le dijo, Señor. Es la primera vez que le dice, Señor. Le dice, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Vean cómo este padre se humilla aún más ante Cristo. Le dice Señor. Y ahora, no sabemos si lo está diciendo como Señor, como es Cristo el Señor, o se lo está diciendo de manera respetuosa, pero Señor, la palabra acá en griego, kirie, curios, es el título de este oficial. Es la manera en que todos lo llaman a él, Señor. Pero él se lo da a Cristo. Le dice, vos o Señor. Y cambia la palabra para describir a su hijo acá. Él, cuando está hablando, constantemente le imploraba, saná a mi hijo, es la palabra juíos, en griego que es la palabra normal para hijo, pero acá usa la palabra paidion, que es la palabra como para hijito, es una palabra más tierna. Señor, por favor, Señor, baja mi hijito. Mi hijito querido está, está muriendo, se muere. Antes de que él muera, baja. Es en este punto que el Señor responde. Es en este punto que él responde, pero no como este hombre quiere, porque no lo acompaña, no le dice, bueno, vamos y vamos a hacer una manifestación de poder allá, sino que ¿qué es lo que hace Jesús? Simplemente le dice, puedes irte, puedes irte. Y esto acá es un mandato, es un imperativo, es claro. Le dice, andate, andate, tu hijo vive, tu hijo está vivo, tu hijo está viviendo. Anda, tu hijo vive. Y nada más. Ahora, ¿Cómo tendría que responder este hombre? ¿Cómo tendría que responder? No es lo que está esperando. No es lo que está esperando. ¿Cómo puede saber que lo que dijo Cristo es la verdad? Ahora, no sé si sabían este dato, por ahí los, los ilumino con este dato, pero en este tiempo no había WhatsApp. No había manera de que él mande un, un, un WhatsApp y que le digan, sí, che, el, el muchacho está bien. No viene hasta Capernaum. Ni siquiera dice algo como: Yo envío mi poder para que tu hijo sea salvo y, y estoy enviando mi poder y confía. Y dice palabras, proclama. No, le dice: Andá, tu hijo vive. Y nada más. Pero sucede algo extraordinario, realmente. Juan nos dice: Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. El hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se fue. Una frase tan breve, tan breve, pero que encierra una de las verdades más impresionantes de toda la Escritura. Y hermano, si te vas a ir de acá con una sola frase es justamente esta: la fe verdadera es simplemente creer la palabra de Cristo. Y seguir adelante. Nada más. La fe no es agonizar delante del Señor diciendo yo ruego y estoy orando. La fe es creer en la palabra de Cristo y seguir adelante. Es algo que se aplica en toda la Escritura. Esto se aplica a la salvación. Esto se aplica a la salvación. Tenés que creer la palabra de Cristo. Y es algo que venimos estudiando en el Evangelio de Juan un montón de veces. Esto se aplica a la salvación. Jesús dijo que todo hombre tiene que nacer de nuevo en Juan 3. Y si vos crees la palabra de Cristo, que tenés que nacer de nuevo, si crees la palabra de Cristo cuando Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, cuando Él dijo que nadie va al Padre sino por medio de Él, esa es la fe necesaria para ser salvo, creer en la palabra de Cristo. Y quiero aprovechar este momento para dirigirme a todo aquel que no conoce el Evangelio. Hay gente que está posiblemente viendo este, esta transmisión y no conoce a Cristo. Hay gente que está escuchando esta grabación y no conoce a Cristo. Tal vez hay gente que está acá y no conoce a Cristo. La fe verdadera, la fe que salva el alma es la fe en la palabra de Cristo. El Señor dijo que cada uno de nosotros tiene que nacer de nuevo porque cada uno de nosotros nace en pecado. Cada persona nace en pecado, separada de Dios, condenada al infierno por sus pecados, separada de Dios, con un destino eterno de condenación. Cada persona, por causa del pecado de Adán y Eva, todo descendiente de Adán y Eva, cada ser humano que nace sobre la tierra, está camino al infierno, separado de Dios. Pero hay una solución. La palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo, a Jesús. Para morir en nuestro lugar en la cruz. Jesús, en esa cruz, está muriendo por nuestros pecados. Él cargó con tu pecado en la cruz. Él murió para que vos no tengas que morir. Él cargó con tu condenación para que vos no tengas que ser condenado. Y, y la palabra de Dios dice que si vos crees que Cristo murió en tu lugar, si vos reconoces que Él es tu Salvador y murió en tu lugar y te arrepentís de tus pecados, y si venís a Cristo hoy, Él te va a dar perdón y vida eterna. Él va a transformar tu vida por completo, Él te va a hacer una nueva criatura. Si estás escuchando esto y no estás seguro de tu salvación, la única forma en que puedes ser salvo es creer en la palabra de Cristo. Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va al cielo, nadie tiene vida eterna sin Cristo. Si no conoces a Cristo, hoy es tu oportunidad. Venía a Cristo. Él murió por tus pecados. Él cargó tus pecados en la cruz. Él sufrió tu castigo. Él sufrió la ira de Dios para que vos no tengas que sufrir. Venía Cristo hoy. Cree en Él como tu Salvador. Cree en su palabra y vas a ser salvo y vas a tener vida eterna. Pero hermanos, también es el tipo de fe que el Señor requiere de nosotros y que espera de nosotros por el resto de nuestras vidas. Simplemente. ¿Cómo sé que estoy viviendo por fe? El estándar bíblico está en nuestro pasaje de hoy, porque creo en la palabra de Cristo y sigo adelante. Y no es, sí, sí, yo creo. Es creer en lo que dice Cristo y seguir adelante. Yo creo en lo que dice el Señor, a pesar de que muchas veces su respuesta a mis oraciones es no. Cuando yo no tengo evidencia de una respuesta a mis oraciones, la verdadera fe... Cree en la palabra del Señor, sigue pidiendo porque es lo que el Señor dice, orad sin cesar y sigo adelante. Eso es la verdadera fe. Yo creo, a pesar de que el Señor haga las cosas de una manera diferente a la que yo quiero que sean, muchas veces yo creo que mis planes son mucho mejores que los de Dios. Y, y ruego al Señor para que el Señor obre de cierta manera. Le digo al Señor, por favor, Señor, hace esto, Señor, hace esto. El Señor hace completamente lo opuesto porque Él es el Señor. Y es soberano y él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando el Señor hace las cosas de una manera diferente a las que yo quiero, o a las que yo pienso, o a las que yo pido, fe es creer en la palabra de Cristo y seguir adelante. Fe significa que yo creo a pesar de que no sienta que sea así. Nosotros veíamos en la reunión de hombres el, en Santiago 4 el viernes que justamente eso dice, ¿por qué hay pasiones? ¿Por qué hay peligros en la iglesia? ¿Por qué hay guerras entre ustedes? Son por sus, es por sus pasiones es porque viven de acuerdo a sus sentimientos, es porque siguen los deseos de su corazón. Bueno, la fe real es ir en contra de lo que yo siento para creer la palabra de Cristo. Cuando Cristo dice que yo estoy completo en él, yo creo en lo que él dice y digo amén. Yo creo en Cristo. Cuando Cristo dice que yo soy nueva criatura, que yo soy santificado, porque es lo que dice la palabra de Cristo, yo digo aunque vaya en contra de mis emociones, aunque vaya en contra de mis sentimientos, aunque vaya en contra de mi experiencia, yo amén, es la palabra de Cristo, yo creo y sigo adelante. Cuando el Señor dice que no me conforme al mundo, aunque el mundo tiene un montón de tentaciones y es muy 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 vistoso muchas veces, si tengo fe verdadera, yo creo en la palabra de Cristo y sigo adelante, no me conformo al mundo. Y sigo adelante. Hermanos, de eso se trata la fe verdadera. La fe verdadera es algo tan sencillo como creer en la palabra de Cristo. Este hombre, este hombre, perdón, simplemente creyó. Creyó en la palabra que Jesús le dijo y qué hizo. Se fue. Se fue. Y yo te pregunto: ¿Es este el tipo de fe que tenés? manifestás este tipo de fe verdadera en tu vida. Cuando el mundo parece caerse de a pedazos, todo alrededor. ¿Se dieron cuenta de eso? Están pasando cosas en el mundo que son loquísimas, que parecen de, de película. ¿no? Cosas que jamás pensábamos que, que íbamos a ver o que en las últimas semanas pasaron cosas loquísimas. Eh, nosotros tenemos ahora un retraso de nuestro profesor porque el, 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 todo, el, todo el sistema cibernético colapsó en todo el mundo. Menos en Argentina que usan todos programas truchos. Pero es muy loco lo que está pasando en todo el mundo. Cuando el mundo parece caerse de a pedazos, ¿vos qué haces? ¿Realmente te desesperás con el resto y decís, estamos en el horno? ¿O recordás? Lo que dijo la palabra de Cristo y crees en las palabras de Cristo. Cuando Él dijo: Yo voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy, que se fue, yo voy a volver y los voy a tomar conmigo. Cuando el mundo a tu alrededor parece caerse a pedazos, crees en la palabra de Cristo y decís, bueno, este mundo se va a caer a pedazos, no, no tiene otra opción. Pero yo voy a vivir para siempre con el Señor. Él fue a prepararme un lugar y ahí voy a estar con Él para siempre, y en ese encuentro paz. Cuando, cuando el estrés por la vorágine de la vida en la cual estamos acostumbrados a vivir es abrumador en tu vida, y cuando pensás que ya no podés más, ¿realmente crees en la palabra de Cristo? ¿Crees en su invitación de ir a Él y encontrar en Él descanso para tu alma? Y decir, sí Señor, no sé lo que está pasando, no sé por qué está pasando, pero una cosa sé. Vos me dijiste que puedo ir a vos y estoy trabajado o cargado y voy a encontrar descanso para mi alma. Porque eso es lo que hace la fe verdadera. Esa es la manifestación de la fe real de acuerdo a lo que vemos en este pasaje. ¿Es esta tu fe, hermano? ¿Es este el tipo de fe que tenés? Espero que sí. Porque es la única fe verdadera que tiene un cambio en tu vida, la única fe que honra al Señor. ¿Cómo termina esta historia? ¿Sana Jesús este muchacho? Bueno, finalmente vemos, no hace falta spoiler porque ya leyeron la historia, pero finalmente vemos la enseñanza número 3. La fe verdadera redunda en la salvación de otras personas. La fe verdadera, la fe que honra al Señor, tiene como resultado la salvación de otras personas. Versículos 51 al 54. Ahora, este hombre está volviendo a Capernaum y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro. La idea es que estos siervos están saliendo, no, no es que lo recibieron en la puerta, ¿no? sino que salieron corriendo para encontrarse con su amo antes de que llegue. Entonces, no sabemos bien dónde, pero esto sucede en algún lugar en esos 25, 30 kilómetros entre Caná y Capernaum, se encontraron ellos, y le dijeron que su hijo vive, vivía, que ya está mejor, que ya no agonizaba. Ahora, este tiene que ser un baldazo de agua fría para este oficial. Nosotros perdemos acá un poco por la traducción, pero estos tipos, estos siervos, usan el mismo verbo, el mismo tiempo verbal, la misma conjugación que usó Jesús cuando le dijo, tu hijo vive. Entonces este hombre se encuentra con, estos, con sus siervos y lo primero que le dicen es, tu hijo vive. Sorprendente. Porque son las mismas palabras que usó Jesús, las mismas. Ahora este hombre nos salió corriendo a ver a su hijo. Nos dijo, ¡wow! Hagamos una fiesta. Fíjense la actitud de este hombre. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Ven, este hombre comienza a hacer una investigación meticulosa sobre el momento en que su hijo fue sanado y le respondieron ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Más o menos a la una del mediodía. Ayer a la una de la tarde. ¿Se dan cuenta de qué pasó acá? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Son 30 kilómetros, 25-30 kilómetros entre Canaá y Capernaum. Y esto fue mediodía. Y él tranquilamente, si se apuraba una persona normal, camina 5 kilómetros por hora, más o menos. Si él se apuraba en 6 horas, llegaba a Capernaum. Se podía apurar un poco más, obviamente tenía caballos, lo podía hacer mucho más rápido, pero se dan cuenta de lo que hizo? Él estaba yendo camino a Capernaún, llegó la noche y él estaba yendo lo más tranquilo y en algún momento lo agarró la noche y qué hizo? Se quedó a dormir en algún lugar. No fue desesperado corriendo a su casa. Él pasó la noche en algún lugar y después siguió el viaje. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Cristo. Creyó en lo que Cristo le había dicho. Entonces no tenía necesidad de salir corriendo a ver qué pasó con su hijo. Él pudo dormir tranquilo y la mañana renovar su viaje. ¿Por qué? Porque él creyó en la palabra de Jesús. Eso es la casa la fe verdadera. Cree en la palabra de Cristo y tiene paz. Y sigue adelante sin evidencias. Es, realmente es, es sorprendente. Él pudo dormir tranquilo porque Jesús había prometido que su hijo estaba vivo y él había creído en la promesa de Jesús. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Él entendió, él preguntó y llegó a la conclusión en su mente que Jesús sanó a su hijo en ese momento exacto. En el momento que Jesús dijo, tu hijo vive. En ese mismo momento... Sin ningún tipo de espectáculo, a una distancia de 30 kilómetros y solamente con su palabra. Solamente con su palabra. Solamente con su declaración. Porque no dijo, yo digo que tu hijo vive, declaro que tu hijo vive. Yo decreto que tu hijo vive. No, dijo, andate, tu hijo vive. Y él entendió que en ese momento su hijo estaba sano. se dio cuenta que la palabra del Señor hizo que su hijito sanara. Es lo que Juan quiere mostrarnos en esta segunda señal, que Cristo es el Señor Todopoderoso. Él tiene todo el poder. Tu Salvador tiene todo el poder. Él es el Señor Todopoderoso, capaz de obrar en cualquier lugar sin importar la condición, sin importar la distancia, sin importar la persona que sea, simplemente con su palabra simplemente con su palabra. Ahora, si nosotros dejamos este pasaje acá, podemos tener una linda historia de sanidad, eh, podemos ver la compasión del Señor para con este Padre, y estaría bien, pero este es el Evangelio de Juan, donde se nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador del mundo, el Señor, y por eso esa fe en Él nunca queda sin frutos. Entonces, nuestro pasaje termina con la siguiente frase. Y creyó él con toda su casa. Creyó él con toda su casa. ¿Ven lo que hace este hombre acá? ¿Qué es lo primero que hace este hombre acá? En el momento que le confirman que su hijo está bien. ¿Qué es lo primero que hace? Comparte su fe. Habla con otros acerca de Cristo. Al punto que. Todas las personas viviendo en su casa, esto significa sus familiares, sus sirvientes creyeron en Cristo, porque eso es lo que hace la fe verdadera. Eso es lo que hace la fe verdadera. No puede contener a la persona de Cristo, no tiene que hablar con los demás acerca de Cristo. No pierde el tiempo en banalidades. Él quiere, la persona que conoce al Señor quiere hablar con todos acerca de Cristo, y es lo que hace este hombre. Es lo que nosotros vemos, es exactamente el mismo patrón que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Si vos estudias el libro de los Hechos, ves que la conversión, la verdadera fe, viene acompañada de una multiplicación. En Hechos 10 tenés a Cornelio, Hechos 10 y Hechos 11. ¿Qué hace? Cornelio cree de una manera milagrosa. Y después que cree, ¿qué pasa? Nos dice Hechos 11 que creyeron él y toda su casa. Hechos 16 nos muestra a Lidia. El apóstol Pablo va y le comparte el Evangelio. ¿Qué pasa? Cree en Lidia y quién más? Y toda su casa. Un poquito más adelante, en Hechos 16 también tenemos el carcelero de Filipo. El apóstol Pablo le dice: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y un poquito más adelante, cuando los lleva a su casa, le sanan las heridas, dice que se bautizaron y crecieron todos los de su casa, todos los suyos. Hechos 8, 18, perdón, 18, 8 nos dice de Crispo, el oficial de la sinagoga, ¿creyó en Cristo? ¿Cuál fue la respuesta inmediata? Creyó Él y toda su casa. Porque cuando la fe es verdadera, se multiplica, da fruto, redunda en la salvación de otras personas. No se puede contener. No se puede contener. Y es lo que explica la expansión de la iglesia en el primer siglo. ¿Cómo fue que? De un carpintero nazareno que no conocía a nadie, pobre, solamente tres años de ministerio con 12, 11 en realidad, pescadores, cobrador de impuestos que eran bastante duros en su cabeza, en una cuestión de años todo el imperio romano fue infectado con la nueva fe. ¿Por qué? Porque es lo que hace la fe verdadera. Redunda en la salvación de otras personas. La fe verdadera afecta a otros. Contagia a otros. Ven y dicen, ¿qué pasó con este tipo que antes era una cosa y ahora es algo completamente distinto? Yo quiero saber, yo quiero eso. Y termina la salvación de, de esas personas. Siempre redunda la salvación de, de otras personas. ¿Por qué? Porque realmente tenés que compartir en quién creíste. Si creíste de en serio en, en Cristo, tenés que hablar con otros. Es lo que hace la fe verdadera. Si mi fe es genuina va a redundar en la salvación de otras personas. No necesariamente de mi familia, aunque tiene que ser mi oración ferviente, pero va a redundar en, en salvación de las personas que me rodean, con la gente que me encuentro. Esa semilla del Evangelio que nosotros vimos la semana pasada, esa semilla del Evangelio que plantamos y plantamos y plantamos en todo lugar, tarde o temprano va a dar sus frutos, otros van a ser alcanzados, porque eso es lo que hace la fe verdadera. Juan termina esta porción diciendo, esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta fue la segunda señal. La próxima vez que estudiemos Juan, la próxima vez, no la semana que viene, la próxima vez que estudiemos Juan, el Señor va a llevar a cabo la, la siguiente señal, la tercera señal. Pero esta vez no va a pasar desapercibida. Eh, lo que va a hacer Jesús realmente va a, ser como, realmente va a ser como tirar un fósforo en un tacho de nafta. Va a, va a producir muchos, muchas reacciones. Realmente, a partir de la semana que viene, vamos a ver cómo esto, la, la tercera señal de Jesús despierte el odio de los líderes religiosos, un odio que va a terminar desencadenando la muerte del Señor en la cruz, como está escrito, que tenía que pasar. A partir de ese momento, en Juan 5, eh, vamos a ver lo que los eruditos llaman eh, la época de conflicto, que es el tiempo entre, en el cual Jesús, entre Juan 5 y su crucifixión, está constantemente enfrentándose y teniendo conflicto con los líderes religiosos. Hasta entonces, hasta que veamos Juan 5, recordamos, hermanos, el desafío que nos deja Juan, la razón por la cual vemos esta señal. Es para que nosotros aprendamos la lección que Juan nos quiere enseñar hoy. La verdadera fe es creer en lo que dice Cristo. Es creer en su palabra y seguir adelante. Es lo que hace la verdadera fe. Es lo que hace la verdadera fe. Recuerdan, cuando Jesús estuvo en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creyeron en él, no creyeron en su palabra. Porque eran incrédulos. Pero con este hombre fue completamente diferente. ¿Por qué creyó en la palabra de Jesús? Y es el desafío para vos y para mí en esta tarde. Muchas veces el Señor hace las, las cosas de formas que no entendemos. Él nos manda cosas que nosotros no queremos hacer, que van en contra de nuestros, nuestros deseos, nuestras expectativas. El Señor nos manda a que tengamos fe verdadera. Y esa fe significa creer en su palabra y seguir adelante confiando que lo que Él dijo es lo mejor para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu palabra. Señor, por favor, te rogamos que, que bendigas los desafíos que Juan nos presenta hoy. Señor, que por favor nos ayudes a, a responder de una manera que te glorifica. Y Señor, aún aquellas áreas en nuestra vida en las cuales nosotros realmente no manifestamos una fe bíblica, una fe verdadera, que, que sean desafiadas por tu Espíritu Santo para que nosotros podamos responder en fe, Señor, creyendo en tu palabra y actuando de manera acorde a lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te damos gracias por esta historia, gracias porque también en esta historia podemos ver tu compasión y tu cuidado por un hombre que no buscaba de...